Bueno, hola que tal, amigas, y amigos. Bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal y vamos a hacer una pequeña práctica cortita de quería hacer un vídeo hoy de cómo interpretar las estadísticas que estamos viendo últimamente por ahí por la red. Y antes de entrar en el vídeo, os voy a decir que el vídeo que publiqué aquí arriba el del sorteo el sorteo lo vamos a hacer cuando tengamos 2100 suscriptores y lo vamos a hacer live en Instagram y en YouTube para no dejar a nadie de lado, ¿vale? Es una cosa que quería aún comentar porque no lo expresé bien en el vídeo pero es normal que si haga un sorteo para YouTube que lo demuestre, que lo haga en YouTube también, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí en el ordenador, vamos a desplazarnos rápidamente. Tengo debajo de la Osmo Pocket lo que sería el ordenador y vamos a ir a una página web que tenemos eh, el dashboard lo que sería el escritorio del coronavirus de Hopkins que es uno de los que más se están utilizando por ahí y lo vamos a abrir un momento y como vais a poder daros cuenta <coughs> tenemos aquí eh, pues lo que se diría el estado global del mundo entero y la, la línea que estamos viendo, sobre todo, es esta de aquí, que es la que demuestra eh, el origen, bueno el, que, el, el número acumulado, ¿no? los, es un acumulativo, es decir, va sumando eh, los, que, los contagios que empezaron y va subiendo. Vamos a analizar, sobre todo, eh, voy a coger tres países, que son los que eh, uno, dos, dos europeos que más eh, pues infectados tienen por así decirlo y después en el que yo resido vale porque son eh, cada uno ha tomado sus eh, pautas convenientes para hacer esto del lockdown como se dice no el, el estar en casa el, la cuarentena y en el país en el que yo estoy pues no hay un lockdown total sino que solamente se han limitado a cerrar alguna que otra tienda pero la gente sigue viviendo el día a día normal no vamos a ir a España en primer lugar porque es el que más eh, en Europa el que más eh, afectado ha estado, el que más eh, personas infectadas tiene. Y vamos a abrir, como hemos dicho, esta curva acumulativa. Como veis va sumando desde el primer día que se registró, que fue por allí, por febrero, la primera persona, y veis que no hay ningún cambio hasta el, pues, digamos, el 10 de marzo. Y el día 13 de marzo, o 14, se empezó la cuarentena. Vale. es importante saber que cuando se empieza la cuarentena hasta 20 días después no vemos el resultado entonces vamos a hacer una pequeña línea para ver si ha uh, vamos a hacer nosotros una estadística también para ver si ha sacado algún buen resultado esta cuarentena eh, también tenemos otra clase de estadística que sería esta de aquí estos son el número de infectados por día como veis aquí el día 11 de marzo no hubo ninguno Puede ser que fuera un día en que no se hizo, se hizo ningún análisis porque no abrían el mercado o porque no quedaban y por eso no se hizo ninguna, ninguna medición y bueno, ningún test. Y al no tener ningún test no se puede decir que haya oído algún contacto infectado y por eso quizás después eh, empezó a subir eh, más puntualmente. Son detalles que se pueden sacar simplemente mirando. Como decía, el día 14 o el día 13 fue cuando se hizo la primera... Um, cuarentena y vamos a contar desde el 14 de marzo 20 días, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, y vamos a quitarle ahora, pues hay gente que dice que 15 o hay gente que dice que 10, vamos a quitar hasta, digamos, al 31 de marzo. 31 de marzo vamos a empezar después a hacer una pequeña escala para ver cómo sería eso de la cuarentena, si ha sufrido eh, un cambio, si vamos a mejor, si vamos a peor. Vamos a mirar a partir de ahí, vamos a hacerlo con un análisis en una lista Excel, tranquila, normal y corriente de toda la vida. Vamos a ver la situación también, por ejemplo, en Italia, que también hicieron, pues, por así decirlo, una cuarentena drástica. Y como veis, también la curva pues sube y el problema es que la OMS no pide que se nivele la curva, sino que baje, ¿no? Que, aunque la acumulativa, esto es imposible, la acumulativa sería que se quedara fija en un punto sin que hubiera ningún infectado nuevo. Pero en esta de aquí, que vaya bajando, ¿vale? Como vemos la diferencia, ¿no? En esta de infectados, que en vez de subir, que baje hasta cero. Es lo que pide la OMS, ¿vale? Y también tenemos Suiza, como veis aquí, que también sufrió bastante y aquí ya se ha reducido casi la mitad las infecciones por día, aunque aquí debo decir que el gobierno suizo no hace eh, controles esporádicos, sino que solamente lo hace a las personas que ya están al 100% infectadas si no representas todos los factores que son necesarios para que tengas el COVID-19, si te falta uno de esos que uno de esos síntomas que puede ser que te venga más tarde, no te hacen el test. Así que no voy a meter en política, pero pienso que lo están haciendo un poquito diferente y por eso da otros números. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla. Yo he dicho que quería comparar, quiero interpretar yo si ha valido para algo la pena o si no vale para para nada la esta clase de. de bueno, vamos a ver si es verdad que ha hecho algo esto de, de, de quedarse en casa, ¿no? Que mucha gente se pregunta, ¿aporta algo? ¿No aporta algo? Vamos a verlo con números reales, ¿vale? Vamos a ir aquí a un programa que tenemos muchos en el ordenador, otros no, pero bueno, vamos a hacer una estadística casera. Vamos a coger Excel y vamos a decir, bueno, aquí voy a poner eh, fecha. Fecha, ¿vale? Y hemos dicho que vamos a empezar el 31 de marzo. Vamos aquí a coger toda esta celda y la vamos a formatear como fecha. Si nos deja el ordenador, claro, que ahora está pensando, está grabando la pantalla y madre mía, se queda esto parado. Vale, vamos a ir a lo que hemos dicho, eh, datum en alemán es fecha. Voy a coger la fecha más, más fácil, que es esta de aquí, este formato. Le vamos a dar a OK. Vamos a poner aquí 31 del 3 del 2020. Vale, y ahora simplemente tengo que tirar para abajo. Bueno, no me gusta que. 31 del 03 del 2020. Vale, ahora sí. lo vamos a tirar para abajo. Hasta más o menos, hoy es el día 7. Vamos a dar hasta el día 6. Vale, ahora vamos a poner aquí número, número. Vamos a poner España, España, Italia y Suiza. Vale. Vamos a ir a, la, a esta columna de Hopkins, vamos a irnos a España y vamos a coger el incremento a diario, ¿vale? Eh, vamos a España. Y vamos a el incremento diario por día de los nuevos casos que se registran en España. Es el día 31. El día 31 fueron 8.000 personas. Vamos a poner aquí 8.000 personas. ¿vale? Vamos a ir ahora a lo que sería el día eh, 1 del 4. Fueron 8.200 personas. Como vemos aquí aún no se nota la cuarentena, pero como digo, puede ser, que la, puede ser que la incubación sea un poquito más de tiempo. No tiene por qué ser justamente 20 días, puede ser 24. Y además que también tiene que ver con los test que se hacen al día. El día 2 tenemos ya 7900, un poquito menos que el día anterior. ¿Vale? 7900 el día 2. El día 2. El día 3 tenemos 7100, ya parece que la curva va hacia abajo, ¿vale? 7100. El día 4 tenemos el día 4 tenemos pues 7100, ¿vale? 7.100 tenemos el día anterior, espera un momentito. ¿eh? 7.100, 7.000, perdón. 7.000, ¿vale? Opla, perdón. 7.000. <coughs> y el día 5 tenemos pues 5.500. Parece que aquí se han notado un poco menos contagios, ¿vale? Y aquí tenemos ahora lo que sería el día 6, 5.000. Muy bien, estos serían los datos de España esta última semana. Como vemos, se han acumulado 48.700 mil setecientos casos nuevos en los últimos cinco días. Uno, dos, 3 cuatro, 5 seis, siete, ocho días, ¿vale? Como veis, tampoco es una cifra que, que podemos decir que está bajo control, ¿vale? Pero vemos que bueno, va disminuyendo y el, el, la meta es llegar a cero infectados, o digamos unos infectados como otro virus normal. Y que la gente esté pues eh, concienciada de que este virus se contagia más fácilmente que otros. Vamos a ir ahora a otro país, como hemos dicho, vamos a hacer una comparativa para que veáis cómo se comporta el virus en otros países. Vamos a Italia, que es un país, pues, por así decirlo, casi casi hermano de España, ¿no? Porque tienen culturas similares, también lo tiene Portugal, pero no podríamos controlar porque son números muy pequeñitos. Vamos a irnos al día 31. 31, Italia tuvo 4.100 eh, contagiados. Como vais a ver, los, los números eh, son un poco raros. Y el día 1 tenemos 4.800, como veis, eh, más infectados. Tiene que ver mucho también con los controles que hace la sanidad pública en aquel país. En España parece que la sanidad pública hace con más frecuencia los controles, por eso tenemos esos números tan altos. Al hacer más controles, pues es normal que dé más gente positivo. Si haces menos controles, pues es normal que tengas menos positivos. Entonces, no podemos hacer una, una lectura eh, uniforme por ese, por ese mismo modelo, porque no todos los países eh, miden como España. ¿vale? España es el país que más, para mi punto de ver, que más controles hace, porque si no es normal el número que tienen. 4600. El día 3 también. El día 4. Tenemos 4.800. Aquí también, por ejemplo, controlan un día sí, un día no, no controlan todos los días. Así que por eso es que los números bajan tanto. Cuando tengan que los dan como, como a, a datos pequeñitos para que la gente no se, no, se, no se espante, ¿entendéis? Y esa es la diferencia que tenemos en España en comparación con países europeos que dan los datos cuando les conviene y no cuando son, ¿vale? para no plagiar a la a la para no ajustar a la población. Como veis, eh, pues también han tenido pues unos 30.000 contagios en los últimos 8 días. Pensad que Italia empezó antes la cuarentena que España y siguen teniendo 30.000 <coughs> infectados en los últimos días. Vamos a ir a Suiza, que es un país un poquito más pequeño, con menos gente, con una cultura que piensa que lo controla mejor y que respetan eso de la cuarentena sin tenerla, lo de la estancia de seguridad. Lo digo porque me parece un poco obvio que no, los números no, tienen, no son lo que parecen, pero bueno, eh, como digo, aquí no controlan todos los días igual, hay días que controlan más, hay días que controlan menos. El día 31 pues tuvieron 683 nuevos contactos, vamos a darle aquí, ¿vale? Vamos a dar que sean 683. ¿Vale? El día 1 tenían 1200 más. Aquí ya, mirad que no hace mucho tiempo que tienen esos números y ya se están dando como que lo tienen superado. ¿vale? El 2 del 4 son 1100. El día 3 tenemos 779. Como digo, el fin de semana se hacen menos controles que el durante la semana. Y bueno, aquí he hecho un fallo ahora, perdonar. Vale, vamos a borrar esto. Seguimos. El día 4, 899. O sea, casi 900, pero bueno, 899. Personas que estamos hablando de números, pero... Pensar que son personas que están infectadas, o sea, quien no sabe cuál va a ser su final, al final, si se van a recuperar, si no. Y bueno. Y el día 6 pues, fueron 557, pero bueno, yo eso tampoco me lo creo mucho, pero bueno, 557. Como veis, los números eh, nos dan esto. Y ahora vamos a hacer una pequeña tabla para poder analizar cómo ha sido la evolución de este virus y vamos a darle aquí a todo esto vale y le damos a dar a crear una un piloto una, una tabela vamos a hacerlo muy sencillo vamos a poner bueno primero vamos a, a poner todo esto aquí vale y como veis tenemos el eh, lo que sería el número de infectados en los últimos 8 días hemos dicho que eran 48.700 en España, 5.813 en Suiza y 30.800 en Italia en los últimos 8 días. Como veis sigue eh, subiendo bastante, aunque parece que se está calmando la situación y que todos parece que se están echando un poquito para atrás. Vamos a hacer la tabla. aquí la tenemos ya hecha, ¿vale? ahí veis los números en gráfico. Y como veis el azul es eh, la evolución en España, el amarillo, bueno, naranjita es la evolución en Suiza y lo voy a hacer un poquito más grande para que lo veáis mejor, ¿vale? Porque la tabla parece que engaña un poco. Como veis el número de afectados empezó en 8.000, subió a 8.000 y pico y después vemos como esta gráfica nos hace ver que nuestra cuarentena, la que hacen en España, parece que funciona un poquito mejor porque la diferencia es de... 8.000 a 5.000 afectados son 3.000 afectados menos en 8 días, ¿vale? Por día, por día, no, ¿vale? Por día. En cambio, si miramos en Italia, pues tenemos una guía que empieza en 4.000 y acaba en, en. ¿En qué era? Espera un momentito que no me acuerdo. En 3.600, es decir, que hay una diferencia de 400 personas, o sea que yo pienso que aquí no si están haciendo las cosas correctamente, se puede leer perfectamente la tabla o sea, aquí vemos una mejora, mejora relativa, como digo, tenemos un montón de gente que está ahí detrás de sus números, que está enferma, pero vemos como que parece que la pandemia pues pierde efecto y que somos menos personas las que corremos riesgo a, a contagiarnos, y si sigue así, pues en breves días estaremos a la altura de Italia. en en lo que sería eh, contagios por día. Y digo que yo pienso que en España se controla más a las personas que están contagiadas o no que en otros países. Pero eso es mi punto de vista, puede ser que me confunda. Como vemos aquí, en Suiza, pues es lo mismo. Uh, sí, empezaron el 31 de marzo teniendo unos 683, ¿vale? Y... Acabamos en abril por ahora y seguimos más o menos en 557, o sea que la reducción es mínima, es una cosa que prácticamente no se nota. Así de repente, un día que tuvieron 1200, luego un día que tuvieron 1800, después un día que tuvieron de repente 600, parece que es una evolución positiva, pero en realidad si lo miramos a largo plazo no veo, no veo una mejora. ¿vale? Entonces, esto es una cosa que os quería mostrar, que podemos hacer con tabelas así, podemos sacar las conclusiones nosotros mismos sin tener que escuchar. Eh, un montón de cineses que hay por ahí y que al final no nos aportan nada. Yo pienso que lo mejor es verlo con nuestros propios ojos e interpretar la tabla o, o el gráfico como, como se ve. O sea, se ve que empezamos en un punto 8000 y que estamos acabando si los datos naturalmente son los que nos dan efectivos y sin mentirnos, pues estaríamos en una mejora de... Bueno, más o menos 2.500, 3.000 afectados menos por día, que esto es mucho, es bastante bueno, porque pensar que estos números son personas y las personas se contagian menos, entonces es una positividad. Así que, que es mi aportación que quería hacer hoy a esto de la cuarentena, el por qué se hace y el por qué pienso que es una buena cosa. Y si está para 15 días más, yo creo que si seguimos a ese ritmo vamos a tener muchos infectados en comparación con otros países, con la seguridad de que nos están haciendo un montón de test y por eso es por lo que hay más positivos que en otros países. Pero vemos que también eh, las, las decisiones que se han tomado, ya sean tarde o sean temprano, pues parece que están dando resultado porque las personas que están detrás de todo esto, que es cada uno de vosotros en vuestra casa, en la zona en la que estéis, si seguís, cosas, si seguís los consejos de vuestros gobiernos, vas a poder ver una mejoría en la pandemia. Y vais a evitar que se prolongue a días incalculables. Nada más, deciros que si queréis participar en el, en el sorteo, pues iros al vídeo que hice anteriormente. Y cuando consigamos esos 1.100 suscriptores, pues vamos a hacer un live streaming tanto en YouTube como en eh, Instagram, seguramente también en Facebook y en Twitch, para eh, proclamar ese campeón, bueno, ese campeón, el ganador. Nada más amigas y amigos, espero que os haya gustado el vídeo, he compartido esta pequeña imagen aquí con vosotros de cómo yo hago mi análisis normalmente, esta tabela la he hecho unas pocas de veces, la verdad es que la tengo ya en OneDrive para poder ir metiendo los, los datos día a día para no tener que hacer eh, todos los días todo el ejercicio, pero la verdad es que es una cosa que hago habitualmente y entonces tampoco es que, es que me cueste mucho trabajo hacerlo, pero quería mostraros el cómo se puede... Eh, a través de este producto más o menos matemático, ver cómo es, cómo funciona. Como digo, nos aporta la suma aquí, que sería también un acumulativo, que no lo voy a hacer, no voy a hacer una gráfica acumulativa porque ya no la dan todos los días en el periódico y vemos que, bueno, son ocho días en los que tenemos la desgracia de que 48.700 personas han infectado nuevas y hemos hecho solamente el análisis de tres países cercanos a, en Europa, uno dos similares que serían España e Italia en, en cultura y en y en sí y en modo de vida y uno que no tiene nada que ver que sería Suiza que como veis eh, es un país que se la que la cultura por sí hecho ya se sienten como cuando los alemanes hablan de los españoles o de los italianos como que son más modernos más civiles y vemos como que los números tampoco es que se muevan mucho no o sea que no han tomado decisiones como los gobiernos ni de España ni de Italia de decir la gente se queda en casa durante mínimo 15 días y no sale ni Dios solamente para cosas estrictas y como veis así es también el número que tampoco se mueve mucho no y nada más eh, no quería alargar más este vídeo y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Castor Tech un vídeo que no tiene nada que ver ni con tecnologías ni con ni con cámaras de vídeo pero tiene que ver mucho con el día a día actual y si queréis pues os puedo dejar una, si me pedís alguna persona que deje el link en la descripción de una tabela, bueno de un, de este formato de, de Excel para descargar pues lo pondré en un link en la descripción, pero bueno que es muy sencillo de hacer como habéis visto y nada más que deciros que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo, chao.